Un taxista de la ciudad de Oaxaca y un mototaxista de Juchitán tienen varios días desaparecidos y no hay rastro de ellos. Benito Coache Verano desapareció el 26 de julio cuando conducía el taxi número 600 del sitio del Valle en el fraccionamiento El Rosario. Este trabajador del volante es hermano de Marcelino Coache Verano, ex consejero de la Asamblea de los Pueblos de Oaxaca y parte de la Dirigencia Sindical de Trabajadores del municipio de Oaxaca de Juárez. La policía reportó que el taxi fue localizado abandonado en San Pedro Pochutla, pero del conductor no se sabe nada. El 25 de julio se reportó la desaparición de Luis Fernando Martínez Hernández y del mototaxi del sitio Coseí. Tampoco hay indicios del paradero de este mototaxista de Juchitán y de su unidad de motor. Con información de M.B. BM Televisión.